Oye, Pedro... Isabel, ¿hueles esto? ¡Oh! ¿Has estado aquí, Borrell? Sí, pero no me refiero al olor a rancio. Me refiero al olor de la victoria, Isabel. La encuesta del CIS dice que arrasaremos el 10 de noviembre. A ver, Pedro, las encuestas del CIS son como las acusaciones por terrorismo a los CDR. No hay quien se las crea. Además, según nuestras encuestas internas, la exhumación de Franco ha provocado que los votantes de centroderecha vuelvan al PP. ¡Mierda! Esto exige una solución política a la altura de las circunstancias. Isabel, tráeme una pala y una cerveza. ¿Vas a devolver a Franco al Valle de los Caídos? No, mejor. Bueno, pues ya está. He desenterrado a Francesc Macià. Así, todos contentos. Hemos exhumado a Franco para hacer feliz a la izquierda y a un líder independentista y republicano para hacer feliz a la derecha. ¡Mierda, presidente! Ahora hemos perdido el voto de izquierdas catalán y vasco. Bueno... No pasa nada, Isabel. Exhumaremos a un presidente español para compensar. A uno que no le importe a nadie. ¿Zapatero? Está vivo. Creo. Pero Leopoldo Calvo Sotelo no. ¡Oh! Si esto no es ser un gran estadista, que baje Dios y lo vea. Presidente. No me lo digas. Hemos bajado entre los nostálgicos de la transición. Bueno, siempre hay un muerto para arreglar un problema electoral. Exhumaremos a un falangista para volver a equilibrar la balanza. Sí, pero que no sea Primo de Rivera. No hagamos enfadar a Carmen Calvo. Pues a Samaranch. ¡Bingo! ¡Oh, oh! Hemos bajado en Valencia porque dicen que hemos exhumado 2 catalanes y a ningún valenciano. Pues a por Nino Bravo. A ver... No quiero ser pejiera, pero vamos perdiendo un poquitín entre los votantes veganos. Pues sacamos a un torero y listos. Hemos exhumado a un presidente catalán, a un presidente de España ni de derechas ni de izquierdas, un falangista, un cantante, Manolet... ¿Y ese quién es? Ni idea. Me lo llevé porque tenía sitio en el coche. Bueno. Ahora sí que creo que tenemos a todos los posibles votantes contentos. Y decían que remover el pasado era malo. Oye, ¿y ahora dónde metemos todo esto? Hay un despacho que no vamos a usar en 4 años.